Todos dependemos de la naturaleza, pero los indígenas son quienes más nos sentimos ligados a ella. Y ahora que hay un ataque feroz contra la naturaleza, los primeros en levantarse en defensa de la madre tierra son los indígenas. Bueno, yo también fui preso. Yo fui preso y pidieron para mí la pena de muerte. Y lo que me salvó de la pena de muerte fue la solidaridad nacional e internacional. Me sentenciaron a 25 años, pero a los 8 años tuvieron que darme amnistía, gracias a la solidaridad nacional e internacional. Bueno, si guerrilla se llama un grupo armado móvil, sí, es que fue guerrilla, pero en realidad era un comité de autodefensa, porque allí el campesinado de los valles de la Convención e Hilares había decidido no trabajar ya para los hacendados. Era la época en que, bueno, se trabajaba el campo en un sistema semifeudal, ¿no? Que se trabajaba para el hacendado y el hacendado como... se trabajaba como pago de la pequeña parcelita que el hacendado daba al campesino y no ganaba ni un centavo. Entonces los campesinos decidieron que no debían ya trabajar para la hacienda. Entonces vino la represión armada de parte del gobierno, que como siempre, por supuesto, es servidor de los ricos, y atacó a la población, y la población allí decidió, bueno, si nos atacan con armas, nosotros tenemos que defendernos con armas. Uno sabe que está preso y, por supuesto, los tres primeros años yo era un inculpado. Como inculpado, el inculpado es alguien que no está para ser castigado allí, sino solamente por seguridad, para que no huya. Pero yo en los 3 años estuve absolutamente incomunicado. Solamente mis parientes más cercanos podían verme, y con un sargento a mi lado escuchando la conversación. Bueno, como el quechua es un idioma más afectivo que el castellano, a veces cuando venía mi madre no me alcanzaba el castellano, hablábamos en quechua y estábamos prohibidos de hablar en quechua porque el sargento no entendía quechua, ¿no? Así fueron los 3 años en que estuve inculpado. Yo no fui liberado por bondad de los jueces. Si el tribunal que me juzgó a mí era un tribunal compuesto por los generales de la policía uniformada con la cual había tenido choque, ¿no? O sea, eran juez y parte. Por eso cuando comenzó el juicio yo me paré y dije, porque ellos sabían, vamos a juzgar a los asesinos, habían hecho esa propaganda por la prensa. Cuando comenzó el juicio yo me paré y dije, en esta sala los únicos asesinos que hay son los que están sentados como tribunal, que además de asesinos son cobardes, porque no se atreven ellos a ir a combatirnos, sino mandan a los cholitos, allá cholitos, se los llaman los indígenas, ¿no? A los cholitos como nosotros, para que nos matemos entre cholitos, ¿no? Pero, bueno, y así, y toda la audiencia la convertimos en una acción política de denuncia a los abusos de los hacendados y del servilismo de la policía a los hacendados. Bueno, y mi abogado me dijo que uno de los generales, me dijo, el hombre ha pedido para ti la pena de muerte. Entonces cuando me preguntaron, ¿tiene algo más que agregar? Dije, sí. Si los cambios sociales que han habido en la convención, porque allí triunfamos, o sea, la tierra, conseguimos que la tierra sea para quien la trabaje. Si los cambios sociales que han habido en la convención merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte, dije, y lo señalé al que había pedido la pena de muerte. Pero que sea este el que me mate con sus propias manos, que no ensucie con mi sangre las manos de los policías que son hijos del pueblo y por lo tanto mis hermanos. Entonces, ay, sácalo. Y al último, bueno, cuando entré, me habían tenido separado de mis compañeros de lucha, y cuando entré a la sala de audiencia, después de 3 años o más, los vi. Entonces yo grité, tierra o muerte, que era nuestro grito, y ellos contestaron, venceremos.